Buenos días, profesor. Buenos días, chicos. Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos a esperar unos minutitos que se vayan sumando sus demás compañeros, ¿ya?
días, profesor. Buenos días. Muy bien, ya que estamos todos reunidos, vamos a comenzar la clase del día de hoy en el curso de aritmética. Recordándoles nuevamente, una vez más, que tienen que estar enviando sus evidencias de manera diaria, ya como lo han estado haciendo la semana pasada. Bien, chicos, vamos directamente al grano y vamos a trabajar. A ver, ok, muy bien, vamos directamente a trabajar los problemas. Profesor, ¿en el libro o en el cuaderno? El libro ya hemos acabado, el libro ya hemos terminado. Estamos trabajando todo en el cuaderno. Muy bien, en este momento voy a compartir todos los problemas en el grupo de WhatsApp en una sola hoja en PDF, ¿ya? Ahí lo envío en este momento. Ya está en el grupo de WhatsApp. Vamos ahora a trabajar rápidamente los problemas preparados para el día de hoy. Muy bien. Problema número uno. Problema número uno. Dice, ¿cuántos tres octavos hay en 15/4? ¿Cómo podemos interpretar este problema? A ver, escúchame, muy simple. Fíjate bien. ¿Cuántos dos hay en 10? ¿Cuántos hay? Uno. Cinco. Hay 5 2 en 10. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? Hemos dividido este 10 entre 2. Y ahí descubrimos cuántos dos hay en 10. 5 veces 2. Dividimos y obtenemos el resultado, ¿verdad? Lo mismo va a suceder acá. 15/4, vas a dividirlo entre 3/8. Quince cuartos entre 3/8. Tú ya sabes que la división puede ser convertida a multiplicación. Entonces tú haces acá 15/4 por, para que esta división sea multiplicación, esta fracción. Pero de esa división no, parece de menos. 8/3. Se invierte. 8/3. Y entonces, lo que sigue acá es simplificar, ¿no?
Tenemos cuarta, uno, cuarta, dos, tercia, uno, tercia, cinco. ¿Qué nos está quedando? 5 sobre 1 por 2 sobre 1. Pero tú ya sabes que 5 entre 1 sigue siendo 5 y 2 entre 1 sigue siendo 2. Por lo tanto, es 5 por 2, 10. ¿Ok? 10. Entonces tienes que esto de acá representa 10. ¿Cuántos 3 octavos hay en 15 cuartos? Hay 10. 3 octavos. Y esa será la respuesta. ¿Correcto? Y vamos a marcar nuestra alternativa C. Nos vamos con el problema número 2. Dice, ¿qué variación sufre la diferencia de dos cantidades? Si al minuendo se le disminuye en 15, y al sustraendo se le aumenta en 15. A ver, problema número 2. Elementos de la resta o de la sustracción. Tú ya sabes que es minuendo, sustraendo y diferencia, ¿verdad? Minuendo, sustraendo, resultado es diferencia. A ver, me dicen, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿No? Con la diferencia, con el resultado de dos cantidades. Si al minuendo le disminuyo 15 y al sustraendo le aumento 15. A ver, imagínate que tú estás restando 100 menos 50. ¿Cuánto te va a dar eso? 50, ¿verdad? ¿Correcto? Ahí está. Te dicen que al minuendo tú le disminuyes 15. 100 menos 15, eso es 85, ¿cierto? Te estás restando 15. Al sustraendo le aumentas 15. 50 más 15, 65, ¿verdad? ¿Está bien? 65. Mira, hemos tomado como ejemplo esto. Un ejemplo cualquiera. 100 menos 50 igual 50. En el problema te dicen, ¿qué pasa con este resultado? Si al minuendo le disminuyes 15. Ya no 100, sino menos 15, 85. Y al sustraendo le aumentas 15. O sea, ya no 50, sino más 15, 65. Ahora restamos y el resultado es igual a 20, ¿sí? Te hago la pregunta. ¿Qué pasó con la diferencia? ¿Qué pasó? Era 50, ahora es 20. ¿Qué ha pasado? Ha disminuido, ¿verdad? ¿Ha disminuido cuánto? Ha disminuido 30. Entonces tú vas y marcas la alternativa B. Disminuye en 30. ¿Correcto? Disminuye en 30. Si al minuendo le disminuyes 15. ¿Ok? Y eso, al sustraendo le aumentas 15, la diferencia va a disminuir en 30. La respuesta sería la alternativa B. Profesor, yo copié lo que había copiado. Bueno, hija, si tú estás copiando mientras yo explico, no hay problema.
quiere decir que... ¿Y entonces dónde copiaría que tienes la capacidad de que mientras... ¿En el paréntesis algo así? A ver. A mí no me preocupa el hecho de que copien ahorita. A mí lo que me preocupa es que quede claro. Yo no le voy a poner más nota al alumno que me diga, profesor, acá está, ya terminó la clase, acá está mi clase copiada. A mí lo que me interesa es que me presten atención. Pero si tú, mientras copias, puedes prestar atención y te queda claro, yo no tengo ningún problema. Ojalá que sea así. Bien, problema número 3. Si al precio de un televisor, se le rebaja 2/3 de su valor, resulta 2/3. Lo que tenemos que hacer es hallar el precio original del televisor, antes de la rebaja. Entonces, nosotros vamos a tener un televisor, ¿cierto? Un televisor que se le rebaja 2/3 de su valor. Se le rebaja 2/3 de, ya sabes que de es por, en matemática, 2/3 de algo, porque no sabemos el valor del televisor. 2/3 de este algo es igual a ¿qué? A 300. Si se le rebaja 2/3 de su valor, resulta 300. Halle el precio original del televisor. ¿Correcto? Ya está. Este 2/3 que está multiplicando, ¿cómo va a pasar acá? A dividir, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar con este valor. Vamos a colocar por acá 300. Y eso lo vamos a dividir entre 2/3. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos a hacer esto. Como tú tienes una división, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que cambiarlo a multiplicación, ¿verdad? Entonces tú vas a tener así. Este valor va a ser igual a 300 por 3 medios. O aquí, simple, ¿qué vas a hacer? 300 por 3, 900. 900 entre 2, 400. 450. ¿Correcto? Profesor. No hay 450. Ponlo, por favor, como una alternativa en la... En la última ponla, en la E, reemplaza 6200 por 450, ¿sí? Gracias. Bien, ese es el problema 3. Vamos a ir al problema 4. En el problema 4 tenemos una secuencia de fracciones que hay que despejar. Por aquí vamos a poner el número 4 y vamos a decir B va a ser igual a 3 más por acá 1 por acá
1 más, por acá 1, por acá 2 más, por acá, perdón, menos 1/2. ¿No? Eso es lo que nos da, ¿verdad? Listo. Cuando tú tengas problemas como esto, y te piden al final la mitad de BEA, cuando tú tengas este tipo de problemas, recuerda que este 3 está sumando a este valor. Este 1 está sumando a este valor. Y este 2 está restando a este valor. ¿Correcto? Bien, vamos a empezar aquí. Ahí comenzamos. Vamos a poner más chico esto para que nos permita trabajar con... Muy bien. Y trabajamos aquí. Vamos a remarcarlo muy bien, mejor, para que se pueda apreciar. Esto es lo que vamos a trabajar primero. Eso. Y entonces tenemos 2 menos 1/2. Tú ya sabes trabajar esto. 2 por 2, 4. Menos 1, 3. Repito. 2 por 2, 4. Menos 1, 3. Sobre 2. Esto es 3/2. ¿Ok? 3/2. Y vamos a anotar la operación. B va a ser igual a 3 más el 1 va por acá, 1 por aquí, más, estoy copiándolo todo igualito, más 1 sobre lo que salió acá, 3. Ya no escribo todo esto, sino su resultado. Ahora estamos aquí. ¿Ok? Bien. Trabajamos esto. Aquí, este 1 tiene debajo a la unidad, como todo número entero. Todo número entero tiene como denominador a la unidad. Y vamos a multiplicar los extremos, que es el 1 que está arriba y el 2 que está ahí en abajo, y los medios. Y vamos a tener de esto, aquí, 1 más 1 por 2 de los extremos arriba y 1 por 3 de los medios abajo. Esto lo sabemos trabajar como lo trabajamos aquí. Solamente que aquí habíamos restado, aquí vamos a sumar. 1 por 3, 3, más 2, 5. 1 por 3, 3, más 2, 5. 5 tercios. 5 tercios. Todo esto es 5 tercios. Ay, ay, ay. Entonces ahora decimos, B va a ser igual a 3 más 1 entre 5 tercios. Nuevamente, debajo del número 1 hay otro número. Extremos. Medios. Y tú dices acá. B es igual a 3 más. Extremos. 1 por 3, 3 arriba. Medios. 1 por 5, 5 abajo. Ok. Continuamos diciendo. 3 por 5, 15. Más 3, 18.
3 por 5, 15, más 3, 18, entre 5, ¿correcto? 18 quintos. Profesor, 18 quintos no hay. Espérate un momentito. Vamos a ver. ¿Cómo se expresa esto como número mixto? Dividimos 18 entre 5, 5 por 3, 15, sobra 3. Ahí está. Recuerda, esto es la parte entera, 3 enteros. Ahí, ahí, ahí. Esto es el numerador de la parte fraccionaria, 3. Y este divisor es el denominador. 3 enteros, 3 quintos. Alternativa E. Alternativa E. Ahí está el problema 1, 2, 3 y 4, ya en el WhatsApp, lo que está en la pizarra. Problema número 5. Problema número 5. Si 5 séptimos más A séptimos es igual a 1 y este simbolito se lee I. 2B sobre M menos 7 es igual a 16. Y me piden calcular A por A más B. Ok. Fíjense. Primero que nada, esto yo se los he repetido hasta el cansancio. ¿Cuándo una fracción es igual a 1? ¿Quién se acuerda? ¿Cuándo una fracción decimos que es igual a 1? Cuando los números son iguales. Cuando los números o las cifras del numerador y el denominador son iguales. Yo pregunto, denominador 7, denominador 7. ¿Estas dos fracciones son homogéneas? Sí. Como son homogéneas, se va a sumar directamente arriba, ¿no es cierto? Para que el resultado de esta suma sea 1, arriba debe sumar 7, ¿sí o no? ¿Cuánto vale A entonces? ¿5 más cuánto? 5 más 2, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos aquí el valor de A. A es igual a 2. ¿Por qué? 5 más 2 es 7, sobre 7, 1. Ya está. Ahora vamos a hallar B. Y B lo tenemos aquí, mira. 2B entre B menos 7 igual 16.
Tú puedes agarrar y tantear, ¿no? Dices, a ver, 2 por 10, 20, 10, 10, 10 menos 7, 3, 20, 23, 16, 3, y comienzas a buscar posibles números. Una forma mucho más rápida de hacerlo es la siguiente. 2b va a quedar, y esto que está dividiendo pasa a multiplicar a 16. 16b va a multiplicar ab menos 7. ¿Correcto? Esto pasa a multiplicar a 16. Y aquí aplicas la propiedad distributiva de la multiplicación. Te va a quedar 2b igual 16 por b, 16b. Más por menos, menos. 16 por 7. 7 por 6. 7 por 6, 42. ¿Llevas? 4. 7 por 1, 7 y 4, 11. ¿Correcto? Este 2B va a pasar para allá. Ese 112 va a venir para acá. 112, perdón, 16. B menos 2B. Y 112 por acá. ¿Cuánto es 16B menos 2B? 14 veces B. Eso es 112. B es igual a 112 entre 14. Por lo tanto, B a qué va a ser igual. Vamos a hablar con nuestra calculadora. Y eso nos da 8. El valor de B es 8. Ahora, con estos resultados, vamos a calcular A por A más B. ¿Qué es lo que me piden allá? Aquí tendremos A por A más. A es 2. A es 2 más B, que es 1. 2 por 10, 20. Listo. Alternativa B. ¿Sí? Muy bien, vamos al número 6. Si M es sextos y P quintos, vamos a poner por acá, M sextos y P quintos son fracciones impropias. Y aquí tenemos que tener claro, estas dos fracciones son impropias. Listo, son fracciones impropias. ¿Cuándo una fracción es impropia? Cuando el numerador es mayor que el denominador. Cuando el numerador es mayor que el denominador. ¿Correcto? Calcular 2m. 2 por m más p si m y p son valores mínimos. Mínimos. Mira. Sabemos que m tiene que ser mayor que 6. ¿Cuál es el menor número posible mayor que 6? 7, ¿sí o no? 7. No hay más. ¿Quién es el menor número posible mayor que 5? 6. ¿No es cierto? Entonces tú ya tienes por acá. M es 7 y P es 6. Porque los mayores que 6 son 7, 8, 9, 10, 11. No. Los mayores que 5, ¿quiénes son? 6. ¿No es cierto? Pero te dicen mínimos. Y el mínimo para el caso de M es 7. Y para el caso de P es 6. Ahora sí, ya con esos valores, tú vas a trabajar 2 multiplicado a m más b. 2 que va a multiplicar a 7 más 6. 7 más 6 es 13. 2 por 13, 26. Y tú vas y marcas tu alternativa e.
Correcto. Bien. Muy bien. Vamos a ir. Al problema 7. Dice, simplifique. Problema 7 dice, simplifique. Nos queda poco más de 2 minutos. Vamos a anotarlo. 2 4/11 más 9/10 por 2/11 menos 4/55. Ok. Salimos e ingresamos rápidamente, por favor.